la forma del techo, la forma elipsoidal. Y ustedes, como vienen desde Valencia, ahí pueden ver la batalla más importante de la historia de Venezuela, sí, hecho, que es la batalla de Carabobo. Y lo que está conservando arriba en el techo. ¿Qué hacíamos nosotros anteriormente? Colocábamos a los niños en el Parlamento Infantil. En el Parlamento Infantil, bueno, colocábamos en la tribuna, ellos veían la sesión. Algún directivo de la Cámara o jefe de tribuna, nos subíamos a la tribuna con los niños y en muy baja voz les íbamos explicando la sesión y la mecánica de cada sesión. Al final de la sesión, cuando se iba el hemiciclo, sentábamos a los niños abajo, les constituíamos su directiva para que ellos hicieran su sesión y les decíamos, usted está en la curul de fulano de tal, que es diputado de tal partido, y hace su sesión. Y esa costumbre tenemos que recuperarla porque es una forma de colocar el Parlamento. Primero, hacer conciencia cívica para que los niños, los estudiantes sepan lo que es el Parlamento, lo que es su poder. Eso tenemos que recuperar. Esto no puede seguir siendo una caja cerrada y no sirve para la una forma de comunicar, es una forma de hacer cultura cívica, de formar ciudadanos de verdad, verdad, sin historias trucadas, sin historias de mentiras. La historia de verdad, verdad, que la vamos a escribir como debe ser. Así es, presidente, ayer estuvimos reunidos con la señora Diana y vamos a retomar ese programa. Es incluso cuando mío. Le recordaba el asistente del diputado José Gregorio, cuando estaba aquí el secretario, que hacíamos eso. José Gregorio Correa. Y desde el momento no fue siempre, ¿verdad? Sí, mira, aquí por ejemplo, de repente Ramón Guillermo Avelero era presidente de la Cámara. Vienen los niños de la escuela tal y Ramón Guillermo dirigía la visita. Ramón Guillermo dirigía la visita. Otro día me decían a mí, mira, están los estudiantes de una escuela de San Fernando de Apure que vienen. Entonces yo llevaba a los niños y les hacíamos la visita. O nos tropezábamos en el camino con los niños y algún diputado se los presentábamos y le hacíamos. Y de repente había un grupito chiquito, pequeño, de 8 o 10 niñitos que los traían. Y alguien los agarraba y se los llevaba y tú sabes, y después se les daba un helado y se les daba un refrigerio. Entonces, eso era cultura cívica, empezaba a, es una forma de pedagogía muy directa y además visual, porque estos son salones espléndidos. Esto no puede ser cerrado. ¿Sabes una cosa? Yo no sé si ustedes me van a admitir lo que les voy a decir, pero hasta votaron en la llave del arca de Libertadores. Hasta la llave del arca de Independencia, los irresponsables estos, los locos estos. Y en otra ceremonia aquí vino Chávez y la llave no abría, ¿sabes? La llave del arca de Libertadores, eso. Sí, le estábamos comentando todo. ¿Dónde está el libro? Eso no habría. De los zánganos que fueron estos locos. Presidente, vi un tuit, no sé si será cierto, que Chávez firmó el acta de la independencia. ¿Será verdad eso? Sí. Con tinta roja. Bueno, mira, chico. Sin comentar. Sí. Ojalá recupere, ojalá. Nosotros como país necesitamos un gran psiquiatra para curarnos de esta espantosa enfermedad de 17 años. Psicoterapia gorda. Todos los recorridos los hacemos con niños a partir del tercer nivel de preescolar. Eso hay que hacerlo, mira, eso no tiene precio. Es una labor de pedagogía directa, que es a los niños que vean sus cosas. Igual curso de inducción a los trabajadores de la asamblea para que tengan sentido de propiedad. Ah, sí.
tenemos que empezar a cambiar la historia porque la han distorsionado y nuestros niños son los que tienen ese... Bueno, chicos, es historia, son libros que le están repartiendo. Exacto. Historia la soviética. Sí. Historia la soviética. El régimen comunista, un personaje les estorbaba y lo borraban hasta de la fotografía. Eso es adoctrinamiento, lo que les quieren imponer. 1958. Peor que, mira, peor que adoctrinamiento, es una distorsión, eso es una perversión de la memoria histórica. Para construir la memoria histórica, tú no puedes sacar Chávez de la historia. Esa etapa la tienes que saber, pero eso forma para bien, para regular o para mal. Pero está la historia. Histórico y lo tienes que poner ahí, vas a borrarlo en la historia. La novela de... Entonces tú verás, entonces que, además, ¿qué te digo? Registralo objetivamente para que la gente se forme su propia teoría. La historia no es la narración de los hechos, sino los hechos que se narran. Si fulano de tal fue un mal presidente, tú narras fue un mal presidente. Para que la gente se forme su juicio de valor. Tú lo que no puedes decir es convertir un demonio en ángel o algo así. Que eso fue lo que pasó aquí en 17. Gracias. Yo soy concejal en San Diego. Llevo a Douglas todos los días. Ya tenía todo volumen. Ahí está. 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 Ahí está.